Saludos a todos y bienvenidos a otra edición más de Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Reciban un saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas, masacra ese botón de suscribirte y dale a la campana. Para que esté claro. Para que así obviamente activen las alertas y estés al tanto de todo lo que está ocurriendo en el canal. Como siempre les recuerdo y les agradezco sus visitas, ya que de esa manera, a través del consumo de nuestros videos, YouTube nos sigue recomendando a otros seguidores, sigue aumentando la comunidad, seguimos creciendo y eso es lo más importante. Recordándoles a todos ustedes también que debajo de cada uno de nuestros videos, donde están los shares y los likes, hay un corazón y ese corazón dice gracias. Usted oprimiéndolo, mire, de manera voluntaria emite pues obviamente un donativo muy importante para el crecimiento y el desarrollo de esta tu plataforma, la plataforma y el hogar del rap y el hip hop latino. También te recuerdo que en la caja de descripción de cada uno de nuestros videos encuentras nuestro Patreon y nuestro PayPal. Así que, bien importante. ¿Con perro o sin perro? ¡Ay, mi madre! ¡Diablo! Sale nada más y nada menos que un trailer de un nuevo tema que se apresta a salir. Y esto salió hace 2 horas. Esto está fresquecito. Ya cuenta casi con sobre 10.000 reproducciones, un tráiler de 28 o 29 segundos que presenta nada más y nada menos que el John Wick del rap latino. El señor Aldo el Aldeano viene con un tema, aparentemente, o no sé, o sea, para mí es un nuevo video. Aparece el Joker, que también apareció en su último video, en la tiraera La Funesta. Tira era obviamente a El Micha, donde entiendo yo que concluye con la guerra, obviamente derrotado por un Silvito el Libre, hablando claro, aunque dio muy buena batalla, y de igual manera también apabullado por un Aldo el Aldeano, se queda solo, podrán haber 20 perros ladrando, pero sencillamente estos tipos son la hecatombe. Estos son el dúo dinámico. Le tienen, como digo yo, el calzo bien montado a lo que es la escena popular de los rapeadores cubanos. Sea el cubatón, sea cualquier reparto, mire, lo que sea, lo que hagan esa gente. No tiene nada que ver, obviamente, en cuanto a skills, destrezas, barras, como honestamente, inclusive lo increíble de toda esa tiradera fue que Aldo atacó la incidencia a través de los visuales con muy buenos temas. Quizás, y lo digo honestamente, se dejó llevar por el momento, el disfrute. No lo vi, y lo digo honestamente, como lo hemos visto a él darle jaque mate a otros artistas, pero ciertamente a su manera y mire, con su talento, se lo llevó por la milla. Los fanáticos del Tiger y la gente que, miren, yo no sé ni cuánta gente yo escuché decir, yo soy fanático de la aldea, pero usted no es fanático de la aldea, usted no conoce de Punchline y usted no puede cargar esta camisa que dice Red Bull Batalla de Gallos oficial, la que usábamos los jueces, porque sencillamente usted no sabe de rap. Aquí hay que ser sincero y honesto. Pero sale este trailer llamado Columpio Burubú. Yo honestamente, no sé honestamente quién es Burubú. Si ustedes me pudieran explicar allá abajo, no sea que sea quizá la versión cubana de Majin Buu, el de Dragon Ball Z o algo así. Pero coméntenme allá abajo, díganme allá abajo, porque sencillamente yo lo que quiero es tener todos los datos. Si esto es parte de lo que es el contenido, aunque el contenido está en su canal, que de hecho hay que darle también cabida a eso de que Aldo se encuentra haciendo un contenido muy bueno. Un contenido, ya vi lo de los padres con sus hijos,
Aldo está haciendo unas cosas bien maravillosas y sobre todo únicas, y eso es lo más importante. Pero lo que ha paralizado las redes en esta hora, sobre todo el YouTube, es el famoso columpio burubú. Eso ha sido lo que sencillamente ha paralizado, ha detenido todas las redes. Es mentira, para que esté claro. Vamos a ver este tráiler porque está muy interesante, sobre todo. Vamos a ver qué nos trae Aldo. Y vamos a irlo, obviamente, deteniendo también. No le vamos a dar mucho audio tampoco, por aquello de que, ¿verdad?, tenga su copyright. Pero es bien interesante ver este tráiler porque de verdad que crea expectativa. Vamos allá. Ahí vemos el Joker, vemos a Aldo, miren, diablo, con un hacha, ay, mi madre. Déjame darle de para atrás, vamos a verlo desde el principio. Ahí está Aldo con la cámara, está viendo como que las tomas, el columpio, ya tú, yo para atrás cuando vi el columpio, hay como un cadáver en el columpio, mi madre, ay, Dios mío. Ay, 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 ay. Serán las mismas víctimas. Eso es lo que yo quiero saber, si son las mismas víctimas. ¡Diablo! Para que esté claro. O tendremos un nuevo perro dentro de lo que es la jaula. Interesante. Miren, ahí está al lado de Aldo. Miren eso, miren, ahí está el muerto al lado de Aldo. Ay, ay, ay. Muy bueno, de verdad. Oye, los visuales están a nivel de película de misterio. Esto es una joya de horror. Ay, ay, ay. Y va, déjame ver qué es lo que dice la camisa. Yo quiero ver qué es lo que dice la camisa. Vamos a ver lo que dice la camisa. El Free Panther, ya tú sabes, Free el Panther. Columpio Burubú. Coming soon. Ya. Ahí se las dejó Aldo, nada más y nada menos, para gozar. Para que la gente, ¿verdad? Los que se han hecho las uñas, se han hecho la manicura, se coman las uñas. Lo que sí es cierto es que al menos este paladín del rap no decepciona. No defrauda. Sigue básicamente en su gesta, metiendo mano y haciendo las cosas como tiene que ser. Así que esperen eso pronto. El columpio Burubú. Si alguien sabe quién es Burubú, dígalo ahí abajo. Coméntenme qué esperan de este tema. ¿A quién creen ustedes que pueda hacer esta posible tiraera? Dígamelo. Es importante. Los leo. Bonito día a todos. Dios los bendiga. Regálenos un like. Compartan, pero sobre todas las cosas, masacre ese botón de suscribirte y dale a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video. Estas son las mejores incidencias del rap. Solo el rap nos da esta emoción y este vacilón. Dios los bendiga. Bonito día.